Buenas tardes, amigos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Hoy les tendremos un gran programa. Tendremos a dos invitados que van a hablar sobre una conferencia muy, muy buena que vamos a conocer en pocos segundos. ¿Quiénes son ellos? Son docentes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en el último bloque conoceremos las diferentes actividades que se realizaron dentro y fuera del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Entonces, sin más que decir, vamos a presentar a nuestros dos invitados del día de hoy. Estamos hablando de la arquitecta Gilda San Andrés, docente de la carrera de arquitectura, y también al arquitecto Jorge Ordóñez, docente de la carrera de arquitectura. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a iniciar esta entrevista. Primero vamos a dar a conocer el tema de que vamos a tratar el día de hoy. Es una invitación a la conferencia sobre visiones de la arquitectura residencial y el desarrollo de la ciudad. Vamos a hablar un poquito de esto, también vamos a hablar sobre ustedes, sobre su carrera como docentes. También sé que se graduaron aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así que para empezar esta entrevista, ¿qué les parece si me cuentan un poquito? ¿Qué les parece, Jorge, si empezamos con usted? ¿Cómo fue su vida universitaria y qué tanto le gustó estudiar aquí en la Universidad Católica? Muchas gracias por la invitación. Yo me gradué en el 2006, aquí en la Facultad de Arquitectura. De alguna manera siempre estuve vinculado, no solo como estudiante de la facultad, sino también con proyectos que se realizaban con profesores de la facultad de investigación y diseño a partir del 2004. Okay. Entonces, desde ese momento, el vínculo con la facultad fue creciendo. Luego de graduarme fui ayudante de cátedra en materias de taller arquitectónico. Luego me fui a hacer mi maestría. Y al regreso me pude incorporar como docente ya de planta desde el 2010-2011, que estoy dando clases hasta el momento. Creo que el haber siempre estado colaborando con profesores, estar involucrado siempre en actividades con la facultad, hizo que ese vínculo no desapareciera. Perfecto. Que se mantenga. Arquitecta San Andrés, usted, cuéntame qué tal su vida universitaria. ¿Cómo estás? Bien, yo me gradué en el 2010 y al igual que Jorge, siempre me gustó la parte de la academia, la parte de la enseñanza de arquitectura. Estuve ligada a la parte de la ayudantía de cátedra antes de graduarme, trabajé en proyectos de investigación igual antes de graduarme y me di cuenta que era algo, que la investigación era como mi llamado. Entonces soy arquitecta, pero en realidad me dedico a la investigación y a la escritura de la arquitectura. Entonces yo tengo otra visión y es un poco lo que trato de enseñarles a mis estudiantes y que gracias a haber estudiado acá en la Católica y luego también salí al extranjero a hacer mi maestría, lo pude desarrollar con las herramientas que me dieron acá y que son enseñanzas que vengo también a impartir a mis estudiantes de arquitectura. Perfecto. Usted habló algo sobre una visión que tiene particular usted como arquitecta y que trata de dársela a conocer a sus alumnos. ¿Qué es esa visión o de qué trata esa visión? Sí, es un poco más, aparte, cuando uno piensa en arquitectura, generalmente pensamos en diseño, pensamos en construcción. Mi visión va mucho más allá desde la parte teórica aplicada a la crítica arquitectónica. Entonces es a partir de la teoría de la arquitectura, que generalmente es un ámbito que no muchas personas se especializan, lo que tratamos de hacer es reflexionar a partir de la situación actual de la ciudad y de la arquitectura, de nuestra identidad, de qué estamos haciendo como guayaquileños para mejorar nuestra ciudad y obviamente como arquitectos cómo vamos a participar de manera activa en diseñar en dónde vamos a vivir. Entonces, desde esa parte de la crítica es donde estoy yo aportando a la parte arquitectónica. Perfecto. Arquitecto, cuénteme un poquito, ya nos dijo bastante rápido el tema de cómo usted se convirtió en docente aquí en la universidad. Cuénteme, ¿cómo fue ese paso de regresa de su maestría ya con su título, viene acá a la facultad? Es docente de la Universidad Católica. ¿Cómo se siente eso de esa transición de estar sentado en un pupitre, en un aula de clases, hasta estar parado frente a 20 alumnos estudiando una misma materia? Claro, sobre todo porque uno cuando está del lado del, como usted dice, del pupitre, del estudiante, puede llegar a pensar que es fácil enseñar, de que algo se repite siempre y que la clase está preparada y la puede repetir, y realmente no es así. Cada semestre, cada clase, nosotros los docentes nos preparamos para responder una serie de preguntas e interrogantes que salen desde los estudiantes y desde la materia, sobre todo en materias de taller y las materias que en el caso de allí, que es de reflexión de la arquitectura, porque
la mayor cantidad de gente piensa que la arquitectura sale de alguna idea, que viene de alguna inspiración, y realmente hay un apoyo de la teoría y la historia de la arquitectura que hace que se produzca un proyecto de verdad y que esté bien hecho. Okay. Entonces, el darte cuenta de eso cuando estás del otro lado, uh-huh. ya como profesor, es muy fuerte y sobre todo te lleva a estar siempre actualizado. Okay. Y que tú sabes que cada clase, cada semestre, hay un montón de cosas por aprender, por enseñar y por resolver con los estudiantes. Perfecto. Y usted, arquitecta uh-huh. San Andrés, ¿cómo fue esa transición de estar uh-huh. en el pupitre anotando, prestándole atención al profesor, uh-huh. a ser usted ahora quien imparte ese conocimiento tan valioso que los estudiantes se pueden llevar a su casa y aplicarlo en un futuro empleo? Sí, como dice Jorge, nosotros en realidad, yo siempre digo, no dejamos de ser estudiantes. De okay. hecho, nosotros estamos cursando nuestro doctorado actualmente, seguimos siendo estudiantes. Y algo que me gusta también decirle a mis alumnos es que yo, por ser su docente, no significa que yo sea absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, como ellos aprenden de mí, nosotros también aprendemos de ellos, porque ellos también, al tener esta nueva generación, nos enseñan muchísimo a nosotros y nos vamos actualizando. Esta capacidad que tenemos de innovar semestre a semestre para poder estar al día con ellos y poderles dar esa información que ellos necesitan. Perfecto. Les voy a preguntar algo a los dos antes de irnos al corte. ¿Cómo se siente eso de, ya les comenté que pasaban del pupitre a la pizarra y ahora dentro de esa pizarra en donde ustedes están enseñando, ¿qué tal es la interacción con sus alumnos? Ustedes también fueron estudiantes uh-huh. y se podría decir que se saben esas mañitas que tienen los estudiantes. ¿Cómo manejan esto de aquí? Bueno, yo empiezo diciéndole a mis estudiantes, no soy tan mayor a ellos, así que conozco las fortalezas y las debilidades también. Entonces, aplico también esa juventud que, uh-huh. que tengo para poder llegar también hacia ellos y hacia mi metodología de enseñanza. Y no solo termino siendo su profesora, sino que llegamos a tener un vínculo más allá y que sigue evolucionando hacia la parte profesional más adelante. Perfecto. Arquitecto, ¿usted? Sí, sobre todo creo que Gigi va a conseguir conmigo, es establecer ese lazo de confianza con el estudiante, de que uno no es la persona que está al frente y que sabe todo y nadie puede decir nada, nadie uh-huh. puede preguntar nada porque soy una autoridad. Realmente se busca que haya una relación súper en una sola línea uh-huh. para que tengan la confianza de preguntar, tengan la uh-huh. confianza de incluso debatirte sobre cosas que uno o no desconoce o le falta por conocer. Okay. Porque la idea es siempre generar debate en la clase. Uh-huh. Yo no llego con la verdad absoluta uh-huh. Y la idea es poder discutir, poder aprender mutuamente, y creo que la confianza hace que el estudiante se suelte. Uh-huh. A diferencia de cuando fuimos estudiantes, que no todos los profesores te daban esa libertad de poder actuar okay. En la clase de esa manera de poder incluso discutir con el profesor, obviamente claro, con total respeto, pero, uh-huh. pero no había ese debate. En Perfecto. Muy pocas materias había ese debate. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, chicos, vamos a irnos a nuestro primer corte del programa. En el segundo bloque, ahora sí vamos a hablar de lleno sobre esta conferencia Visiones sobre la Arquitectura Residencial y el Desarrollo de la Ciudad. Esto va a ocurrir en el segundo bloque, así que no se despegue de Agenda Universitaria porque ya volvemos. De Agenda Universitaria. Para las personas que recién sintonizan el canal de la Universidad Católica, nos encontramos hablando con la arquitecta Gilda San Andrés, docente de la carrera de arquitectura, y también con el docente Jorge Ordóñez, como les dije, docente de la carrera de arquitectura. En este bloque vamos a hablar netamente sobre la conferencia Visiones sobre la Arquitectura Residencial y el Desarrollo de la Ciudad. Docentes, arquitectos, por favor, cuéntenme un poquito más de qué va a tratar esta conferencia. Bueno, la conferencia está a cargo del grupo
MBRDB, que es un estudio de Países Bajos, que está considerado uno de los mejores estudios del mundo en arquitectura y urbanismo. Okay. Tenemos la oportunidad que ellos vienen al país, han estado en Quito y ahora estarán en Guayaquil y va a ser la única universidad donde van a estar dando esta conferencia. Son invitados por la compañía Uribe, porque están desarrollando un proyecto aquí en la ciudad. Entonces se aprovechó la conjetura de que vienen a ver temas del proyecto para invitarlos a la facultad, en este caso al aula magna de la universidad, para que esta gran conferencia se dé a cabo y que sea para beneficio de todos los estudiantes. Perfecto. Arquitecta, ¿qué tipo de temas se van a poder tratar o discutir dentro de esta conferencia? Ellos vienen principalmente a presentar su nuevo proyecto, que probablemente muchas personas lo pudieron haber visto, se llama The Hills, okay. Va a estar en Puerto Santa Ana. Entonces es un conjunto de 6 edificios que van a hacer y es bastante interesante la propuesta nueva que ellos tienen. Y como decía Jorge, son invitados por Uribe Schwarzkopf. Entonces es una oportunidad que no muchas veces y creo que nunca antes ha pasado que un estudio de tal importancia de arquitectura de Europa venga y encima dar una charla solo a la Universidad Católica, justo por esta conexión que tenemos con ellos. Entonces los invitamos a todos también para que vengan el día de mañana. Perfecto. Hablen un poquito, tocaron el tema del proyecto de Hills. Sabemos que va a ser en el Puerto Santa Ana. No sabía que lo iba a hacer una, ¿cómo podría decir? ¿Una constructora europea o...? Un estudio de arquitectura. Sí, un estudio de arquitectura europeo netamente de Países Bajos. Para ustedes que son docentes y saben muchísimo de este tema, ¿qué tan importante es que una empresa de ese reconocimiento, de ese calibre, cree este proyecto urbanístico dentro de la ciudad? Es bastante interesante porque en realidad esta va a ser la primera construcción que va a hacer el estudio en Sudamérica. Tiene un proyecto en Colombia, tienen otro proyecto en Argentina, el de Colombia es bastante más pequeño, es un pabellón que ha sido reutilizado en Argentina en un viñedo, pero este es el primer gran proyecto que van a hacer en Ecuador. Y de residencial. Entonces, lo interesante también que ellos tienen como estudio es que lo abordan a partir de un poco lo que estábamos conversando en el primer bloque, a partir del análisis que ellos tienen y de la investigación del entendimiento de la ciudad y un poco de eso se trata el diseño que ellos vienen a contarnos el día de mañana. Perfecto. ¿Y el impacto arquitecto que esto va a causar tanto en la ciudad como a nivel de América Latina, cómo se refleja o cómo ustedes piensan que se va a reflejar dentro de la ciudad? Eso es algo que se va a hablar mañana, de cómo este proyecto impacta a la ciudad, al perfil de la ciudad, a la parte urbana, a la imagen de la ciudad. Creo que mañana va a haber mucho, se va a conversar mucho sobre eso. Sobre todo que ellos expliquen la visión de ellos sobre el hábitat, cómo se desarrolla dentro de la ciudad, y este tipo de proyectos que son muy grandes. Ellos tienen alrededor de 900 proyectos en todo el mundo, de distintas escalas, desde una vivienda hasta ejemplos de ciudad, pabellones, de edificios. Entonces, manejan varias escalas que va a ser importante mañana escucharlos en cómo han planteado el proyecto y cómo es la respuesta de ellos sobre esta nueva forma de habitar dentro de la ciudad y cómo se aplica en Guayaquil. Perfecto. Estos detallitos que se nos están yendo, arquitecto, ¿cuándo va a ser, en dónde, a qué hora y para quién está dirigido este tipo de conferencias? Mañana, jueves 1 de septiembre, 11 de la mañana, Universidad Católica, Aula Magna. Perfecto. Está abierto para todo el público, es una conferencia gratis para estudiantes, para profesionales de arquitectura, urbanismo, diseño industrial, promotores inmobiliarios, cualquier persona interesada en el hábitat está invitada a la conferencia. Perfecto. Muy bien, arquitecta, ¿algún otro punto que se nos esté escapando? ¿Algo más que quisieran acotar ustedes para el evento de mañana? Sí, un poco que no dejemos pasar esta oportunidad, porque tal vez pensamos que es una conferencia más de arquitectura o que solo se va a presentar un pequeño proyecto o tal vez desde la parte inmobiliaria, pero este proyecto tiene la capacidad de cambiar todo el perfil costero del malecón. Entonces, hasta para los ciudadanos en realidad, en general de Guayaquil, para ver lo que mencionaba antes, esta visión de ciudad que tenemos, cómo eso va a incidir dentro del crecimiento de la ciudad. Y obviamente el lugar en donde se lo va a hacer, al pie del río,
y ya no tanto en la periferia de Guayaquil. Entonces va a ser muy interesante y por eso esperamos que vengan muchas personas a escucharlos. Perfecto. Antes de irnos al corte, porque ya me están diciendo por el apuntador que nos vamos al corte. Arquitecto, por ejemplo, ¿qué tan difícil es hacer este tipo de construcciones estando cerca de la ría, por así decirlo? Uh-huh. Sabemos que es un suelo no muy compacto, pero ¿qué tan complicado es esto de acá? Hay un montón de condicionantes que se deben tomar en cuenta. El suelo, el paisaje, al estar al lado del río, uh-huh. Hay que tomar en cuenta, en este caso, el Cerro Santa Ana, el perfil construido, las visuales hacia el río, hacia la ciudad, la cantidad de gente que va a estar habitando ahí, cómo se va a relacionar con el entorno inmediato, no solo el río, okay. No solo la naturaleza, sino construido. Y también ver el planteamiento sobre la vivienda dentro de una ciudad que no está acostumbrada a la densificación, a vivir en altura. O sea, creo que todo eso se debe tomar en cuenta al momento de diseñar en cualquier parte de la ciudad. Okay. El entorno natural y el entorno construido. Perfecto. Arquitectos, muchísimas gracias por estar el día de hoy en Agenda Universitaria. Con esto de aquí nos vamos a despedir en el segundo bloque, pero en el siguiente bloque vamos a conocer las diferentes actividades que se han realizado dentro del campus de la Universidad Católica. Vámonos un pequeño corte y ya regresamos. Regresamos con más de Agenda Universitaria y a continuación vamos a conocer las diferentes actividades que se han realizado dentro del campus de la universidad. En el rectorado de la Universidad Católica se llevó a cabo la firma de convenio con la Asociación Iberoamericana de Derecho Energético. Conozcamos a continuación. En el rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Asociación Iberoamericana de Derecho Energético firmó un nuevo convenio junto al rector, el ingeniero Walter Mera, para sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas competencias, generando acciones, programas y proyectos conjuntos en materia de capacitación a estudiantes de jurisprudencia. La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, universidad siempre líder en temas de conocimiento y formación de estudiantados a nivel universitario, se ha unido a nuestra iniciativa como Asociación Iberoamericana del Derecho a la Energía para realizar dos cosas. Primera, el Congreso Iberoamericano del Derecho a la Energía, que se realiza en Guayaquil los 12 y 13 de octubre próximos. Y además, hacer parte de la Semana de la Energía, que es una serie de eventos que se desarrollan en la misma semana, cuya iniciativa es promover el debate en temas de minería, hidrocarburos, empoderamiento femenino en industrias extractivas, transparencia en industrias extractivas, conocimiento además de negocios, ya no solo jurídicos, sino además empresarial, con las más grandes empresas que trabajan en el Ecuador, dirigido a sus estudiantes. Esa semana de eventos se llama la Semana de la Energía y será del 11 al 14 de octubre aquí en Guayaquil. El programa lo vienen realizando desde diciembre del 2020. El día 2 y 13 de octubre se llevará a cabo el Congreso de Asociación Iberoamericana, dirigido por personas capacitadas. Lo más importante es que vienen los 40 representantes delegados de 14 universidades a nivel de Iberoamérica a presentar temas relacionados a ambiente, minería, transición energética, arbitrajes internacionales, nuevos modelos de negocios, nuevos contratos, mercados de valores y jurisprudencia internacional. Esto es vital porque permite promover el debate jurídico, el debate a nivel de profesionales del derecho, pero no solamente profesionales del derecho, quienes tengan formación en mercado de valores, quienes tengan formación en temas empresariales, administración de negocios, de empresas, proveedores, interesados en conocer una industria que mueve miles de millones al año en cada uno de los países y que en el caso del Ecuador corresponden al primer exportador en hidrocarburos y el tercer exportador en el caso de minerales, son bienvenidos y deberían formar parte de ese congreso. La UCSG siempre líderes en temas de conocimiento y formación académica. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri.
seguimos con más actividades y es que los estudiantes de primer ciclo de la carrera de agroindustria presentaron su proyecto académico llamado el hot dog más grande de Guayaquil. Veamos a continuación. Estudiantes de primer ciclo de la carrera de agroindustria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil dieron apertura la mañana de hoy para dar a conocer su trabajo de la materia de biología, que se ha venido trabajando por casi 2 semanas. Los alumnos estuvieron acompañados de docentes para este proyecto académico, el cual se denominó el hot dog más grande de Guayaquil. Los estudiantes del primer ciclo de la carrera de agroindustria en la materia de biología están realizando una interacción lúdica académica a partir de los resultados de aprendizaje que conjuntan las materias del primer ciclo. Han elaborado un hot dog con las mejores materias primas posibles y también guardando las estrictas medidas de bioseguridad y de seguridad alimentaria. Es un producto concebido en nuestras plantas de procesamiento de industrias cárnicas y ha tenido el acompañamiento de los profesores especialistas en el área de los alimentos. La medida del hot dog fue de 20 metros. Esta actividad se comercializó al público para que degusten de este delicioso aperitivo, que fue preparado por los mismos estudiantes con su debido proceso de trabajo. El proceso que hicimos fue comprar la pierna de chancho y compramos carne entera. ¿Por qué se usó carne entera? Porque es mucho más fácil para la hora de procesar el embutido. Los estudiantes utilizaron las mejores materias primas con sus plantas de procesamiento y maquinaria con las que cuenta la Facultad de Agropecuaria. Nuestra universidad tiene las mejores herramientas para poder capacitar a sus estudiantes en las diversas carreras y formar exitosos profesionales. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. La carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, actualizando el conocimiento de los diferentes estudiantes, presentó la masterclass de maquillaje para efectos especiales. Veamos de qué se trató. La carrera de cine de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó el masterclass de maquillaje con la temática efectos especiales. Esta clase fue abierta al público y a personas que estén interesadas en estudiar la carrera para que puedan ser partícipes de este demo. Nosotros pensamos en ofrecer una capacitación donde se pueda ver cómo a través del maquillaje se puede caracterizar a un actor, ¿verdad? En este caso transformar a uno de nuestros estudiantes en zombie y ver un poco las técnicas que se aplican, cómo se pueden hacer heridas, cómo se puede maquillar y hacerlo todo con insumos de bajo presupuesto. Estudiantes tuvieron la oportunidad de participar de este masterclass, quien lo dirigió el licenciado Darío Nieto, docente de la materia Dirección de Arte. Nuestra universidad es capacitada en todos los ámbitos para brindar a su comunidad la mejor formación profesional. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para culminar el programa de hoy, vamos a conocer la Feria de Universidades que se desarrolló en la Unidad Educativa Alemán Humboldt. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil estuvo presente en la Feria de Universidades en el Colegio Alemán Humboldt, con el propósito de informar sobre sus beneficios y ofertas académicas de nuestro establecimiento. También disponemos beneficios para todos los postulantes que se gradúen con un promedio de 9 en adelante por su trayectoria académica en el colegio. Nuestra universidad cuenta con 8 facultades y 36 carreras en todas sus modalidades para futuros estudiantes. Esta oportunidad que brinda la UCSG es muy amplia y de calidad para la formación en el ámbito profesional. Es súper completa también porque habla de las posibilidades, hay incluso agencias de guía, nos hablan ya de las becas, de qué es lo que necesitas, porque uno no debe como simplemente lanzarse a querer estudiar algo, sino estar como más consciente del plan que uno tiene. Entonces sí, me parece que tiene bastante contenido.
Uno de los objetivos de la UCSG es formar nuevos líderes en cada profesión. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Nos vemos en una próxima ocasión.